se ha subido a la moto para que lleguen más rápido. El menor de edad de la moto es un chofer de 14 años. El tío, como es menor de edad, no ha portado brevetes. Ahora le coge el contingente que ha pasado, se lo cierra el paso y los carga toditos, pidiendo DNI. Simplemente por eso se los han cargado. Les han llevado porque han estado con su motoche, no han tenido este DNI. Porque ellos son de qué empresa trabajo. Jaidú. Son llenadores de cámara de Jaidú. Ya. ¿Cuántos son los ellos? Ellos son cinco, señorita. ¿Menores de edad? No. ¿Un menor de edad? El chofer de la moto es un menor de edad. ¿Y los otros cuatro? Los cinco tienen documentos. Ya. Lo que simplemente en ¿los cinco han sido detenidos? Han sido llevados todos a Santa, en el cual el acta que viene para acá viene diciendo de que simplemente ellos son de agro. No, ellos no pertenecen. ¿Cuáles son sus nombres? Los toman como participantes en el paro. Los toman como revoltosos. Ajá. Ellos no han estado. ¿Cuáles son sus nombres? De la ellos son cinco, los cuales son Ávila Luciano, Milton, Ávila Esquivel Roberto, Ávila Esquivel Walter, Carvajal Castañeda Jara, Rafael y Marcos Venancio. Marcos Venancio. ¿Ustedes son familiares o compañeros de ellos? Yo tengo a mi hermano, los otros son mis primos, los cuales trabajan en cámara y están perdiendo tiempo. Yo tengo la mi hijo señora, ¿usted es hijo de quién? Padre de quién? Marcos Venancio. Marcos Venancio. Está embarazada, está perdiendo su niño por motivo de desesperación. De porque no nos hacen caso. Hemos hablado con defensoría, se ha hablado de todo amigo, pues, y no nos hacen caso. Está correteando a venir por toda esa calle, esa avenida que viene a la plaza de armas a empezar a bombardear a los policías en Santa. Entonces mi hermana agarró, se corrió a una casa, detrás de una casa entran a sacarlo de la casa. Entonces creo que ahí yo veo injusticia de la policía. ¿Su hermano no ha participado? No ha participado de la... exactamente. ¿A qué se dedica su hermano? Él es trabaja así en un triciclo. Trabaja ahí. Triciclo. Sí, exacto, nada más. ¿De dónde vive? ¿En Santa vive? Él, sí, en Santa. Dígame, ¿su hermano ha sido trasladado a la comisaría el 21 de abril? No, él está acá. Entonces, sí, y acá lo han golpeado, lo han maltratado. Acá dicen, donde lo han recogido, han golpeado allá. Y también ¿quién les ha dicho que les han pegado? Un policía ha dicho que a una señora de hecho anoche les han pegado bien feo. ¿Un mismo policía ha dicho que les han pegado? Acá en la... Sí, aquí han dicho. ¿La Cinti? Sí. Los policías donde lo han detenido y acá también anoche a la 1 de la mañana para que entregue a la solamente calabozo. Lo han golpeado o hay otras personas también. Ahí también los demás compañeros, o sea, todos se saben. A la 1 de la mañana los han golpeado acá, dice. A la 1 de la mañana para que entregue al calabozo. Si la base de la línea central de esa primera conversación era...